Va, Karime, has tenido muchos minutos en este torneo. ¿Cómo te has sentido a lo largo del Guardián? Me he sentido muy bien, ya que he venido trabajando y haciéndole caso a lo que dice el profe. Y gracias a eso me dio la oportunidad de tener más partidos. Oye, ¿sientes que has tenido un crecimiento importante en este torneo? Sí, siento que pues por lo mismo de que he tenido más partidos, eso ha generado tenerme más confianza, seguridad en mí y madurez. ¿Qué has aprendido de tus compañeras en este torneo? De mis compañeras he aprendido a confiar en mí, a mantenerme y dar mi máximo, ya que tenemos una competencia interna muy buena. ¿Qué te ha dicho el profe? Justamente comentas que le has hecho caso, que has tenido la oportunidad de trabajar de esta forma. ¿Qué es lo que te comenta el profe Jorge? Pues tuvo la oportunidad de hablar conmigo justo cuando no estaba participando y me dijo que estaba haciendo las cosas bien, que mi momento iba a llegar, pero que pues trabajara más y que no me conformara. Y pues eso fue lo que hice. Oye, ¿qué te gustaría demostrar en estos últimos tres partidos de fase regular? En estos últimos partidos me gustaría pues demostrar lo que ya venimos haciendo, mantener el cero en la portería y dar lo mejor de mí. Hoy es un partido especial para ti, ¿no? Porque te sí. Toca otra vez contra tu hermana. Sí, pues es una experiencia nueva porque pues yo no tuve la oportunidad de participar en el partido pasado y pues se siente raro, pero a la vez bonito porque pues siempre hemos estado en el mismo equipo. Y ella y yo ya lo hablamos y quedamos que íbamos a defender nuestro escudo y que gane la mejor. Justamente, ¿qué han platicado, no? Porque vemos que Carla te apoya mucho, tú apoyas mucho sí. A Carla a través de redes, ven sus partidos. ¿Qué han platicado en esta última semana? Pues justo con mis papás también, o sea, de que no, que cómo le van a hacer, si llegan a enfrentarse, qué van a hacer. Y ella de que no, pues como una jugadora más, o sea, llegarte igual que todas. No porque seamos hermanas, pues no te voy a tocar y así. Y pues es eso, o sea, defender nuestro escudo. Fíjate, dime, ¿tus papás qué les han dicho de cara a este partido? Pues mis papás están divididos, pero nos apoyan igual a las dos. Y pues que nos lleguemos con todo. Importante una victoria contra Toluca para mantener las aspiraciones de estudiar la liga. Sí, pues es muy importante, así como los siguientes partidos. Y nos gustaría poder sacar los 9 puntos que nos quedan.